Pozón Prosa presenta. Porque día con día se escribe la historia. Las noticias son los hechos que dejan la memoria. Este es el espacio informativo líder. En Serio Noticias. La pasión de informar con toda la verdad. Presentan la Expo Ganadera Nacional Morelos 2017. Inicia trilla en Emiliano Zapata. Busca el alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo, nuevas opciones para el comercio. Jutepec hace llamado a erradicar la violencia. Detiene fiscalía, denuncia por negligencia contra Hospital del Niño. Deja Lucía Mesa el PRD. Destapan a la magistrada Nadia Luz Lara a la gubernatura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Le saludamos con muchísimo gusto a nombre de don Beto Mojica. Le damos la más cordial bienvenida. Esto es En Serio Noticias. Algunas complicaciones aquí por la tecnología. Por eso estamos entrando a esta hora. Pero quédese con nosotros. Hay información que queremos compartirle, por supuesto, como siempre y como todos los días en este espacio. Dulce, buenos días. ¿Qué tal, Israel Mariano? Buenos días. En este día 23 de noviembre, agradecemos el esfuerzo de nuestros compañeros en producción para resarcir pues estos problemas técnicos. Pero ya estamos al aire. Le recordamos nuestros canales de comunicación a través del Twitter en arroba En Serio Noticias, vía Facebook. Usted le da like, me gusta y se convierte en parte de nuestra comunidad informativa. Y desde luego nos puede ver a través del Facebook y a través de nuestro canal en YouTube. Y nos escucha por la señal de La Mexicana en el 90.3 de su FM. Bienvenidos. Así es. Bueno, pues fresca mañana, ya las mañanas ya son frescas, ¿no? Ya se siente el frío del invierno. Ayer llovió, una lluvia típica, decían la gente del campo, es una helada la que viene, y de verdad, bajó la temperatura, cuídese mucho. Y en hay que abrigarse. Sí, claro, y en esta mañana, hablando de cuestiones cálidas, queremos agradecer un pastel delicioso que nos trajo nuestra amiga Janet. Nos recibió esa dulce bienvenida cuando entramos a En Serio Noticias, y pues estamos muy agradecidos por ese afecto que nos tienes, Janet. Le mandamos un saludo, dice que ahorita está en natación. Así es, gracias, Janet. Bueno, no nos escucha, pero nos va a escuchar seguramente. Gracias por ese pastel. Vamos rápidamente a los asuntos. En Morelos se llevará a cabo la Expo Ganadera Nacional Morelos 2017, y la información con mi compañera Atenas Gabriela. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se llevará a cabo la primera Expo Ganadera Nacional Morelos 2017 en el Centro de Congresos y Convenciones de Xochitepec, informó Roberto Ruiz Silva, secretario de Desarrollo Agropecuario de la entidad. Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Agencia de Servicios de la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se esperan más de 6.200 asistentes entre ganaderos, criaderos e investigadores de todo el país, con el fin de fomentar la actividad de la región. Ruiz Silva explicó que esta actividad genera 2.000 millones de pesos y tiene un crecimiento de 82% del valor de la producción de las especies bovinas y el 64% de las porcinas. Precisó que dará inicio al funcionamiento del rastro tipo inspección federal tipo Miacatlán para que los ganaderos morelenses y de la región tengan acceso a servicios de calidad, sanidad e inocuidad, con procesos de bajo costo, y de esta manera garantizar que la sociedad reciba productos cárnicos conforme a las estrictas normas de salud pública. El evento presentará 5 paneles de conferencias. Se expondrán 650 animales de las diversas razas y especies de ganado. Asimismo, participarán 60 expositores de productos derivados de la actividad pecuaria. Habrá eventos culturales, espectáculos de caballos, exhibición de floreo, entre otros. ¿En serio? Está la invitación de estas actividades. Y antes de irnos al corte, Israel, hay una invitación interesante. Morelos ofrece una variedad de eventos durante este fin de semana. Precisamente habrá 3 sedes distintas, el Centro Cultural Teopanzolco, será uno de ellos, el Agustín Coluco Díaz en Zacatepec, y también la Arena Teques estará vestido de fiesta durante este fin de semana. Así son prácticamente, mira, el viernes 24 y sábado 25 de noviembre en Teopanzolco, este festival resonante con 26 grupos de rock en escena como María Cantú, Cronos, La Bolonchona y más. El domingo 26 de noviembre, concierto infantil de Cricri, Tiliches, Tambaches y Cachivaches. Horarios y boletos en el Centro Cultural Teopanzolco o en taquilla, así que no se lo pierda. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece? Regresamos con más aquí en En Serio Noticias.
Información. En Serio Noticias. La pasión por informar con toda la verdad. Foro Internacional Alternativas Verdes 2017. Eficiencia energética. 21 y 22 de noviembre en el Centro de Congresos y Convenciones Morelos. Diseño y moda sustentable. Fábrica de inventos. Eco Bazar. Mercado verde y orgánico. Invitado especial Reino Unido. Regístrate en alternativasverdes.mx. Entrada libre. Gobierno del Estado de Morelos. Decoraciones y acabados Tizoc. Persiana enrollable desde 399 pesos masiva ya instalada. Hasta agotar existencias. 10% de descuento al magisterio, excepto ofertas. Te esperamos en Boulevard Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilias. Teléfonos 320-3006 y 320-0852. Disfruta de un riquísimo cóctel de camarones o pescado a la talla, o bien saborea una revolución de mariscos o caldo de jaiba. El velero de la tía Licha, el 9 Italia, esquina Gobernadores, unas ricas enchiladas, los domingos de bufete. Llámenos, tenemos servicio a domicilio, 364-5601, el velero de la tía Licha. Conservación, agua potable y saneamiento de Emiliano Zapata te invita a realizar oportunamente tus pagos de servicio de agua. Evita recargos y gastos por reconexión. Recuerda que con tus pagos realizamos la extracción, distribución, cloración y pago de energía eléctrica. En SICAPES estamos comprometidos con brindarte un mejor servicio para llevar el agua hasta tu hogar. Estamos ubicados en Avenida No Reelección, número 71, Colonia Centro, Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. Aprovecha la campaña de descuentos que el Sistema de Agua Potable de Jiutepec tiene para ti. Octubre y noviembre 70, diciembre 60 y enero 50% de descuento en multas, recargos y gastos por corte. Además, realiza el pago anticipado del año 2018 con tarifa de 2017. Un gobierno amigo que apoya tu economía. Jiutepec, gobierno amigo. Miel San Marcos en Cuernavaca. Domingo 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el Lienzo Charro de Cuernavaca. Ven al cierre del cuarto año de Cumbreón y sé parte de Identidad, un pacto de vida. Venta de boletos en Cuernavaca al 777-157-3049. En Alpuyeca, Hotel Monte Carlo. Ven y dale on a tu identidad. Mediante la estrategia Cuautla Brilla, se trabaja para reactivar la ciudad como centro turístico, por lo que se difundirá en la Ciudad de México sus principales atractivos y se implementará un programa de descuentos para el sector en impuestos y servicios municipales. Cuautla, capital histórica de Morelos. En Serio Noticias, ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, gracias. Ya regresamos en Serie Noticias. Le recordamos también, mire, como parte de las actividades para este fin de semana en el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, sábado 25 de noviembre, Festival de Música Unidos por Morelos con Pablo Montero, Merengosa, Karina Catalán y Los Plebes del Rancho. La entrada general, 250. Las entradas, hay que recordar, serán destinadas para los damnificados por el sismo. Este evento es organizado por responsabilidad social del equipo de Zacatepec y Fundación Jorge Vergara. Los boletos en las taquillas del Estadio Agustín Coruco. Vámonos de lleno a la información. Productores de arroz, arroceros, ganaderos y sorgueros han sido beneficiados con el apoyo que el gobierno de Emiliano Zapata ha generado para impulsar su desarrollo mediante el uso gratuito de trilladoras. De esta forma, a decir del presidente municipal Fernando Aguilar Palma, el cierre del año para el campo en aquella localidad se dará en excelentes condiciones, acompañado de los cuatro comisariados ejidales que tiene el municipio. Emiliano Zapata, Tezoyuca, Tepetzingo y Tetecalita, Aguilar Palma, dio inicio a los trabajos de trilla de sorgo para el periodo noviembre-diciembre, del que se tienen grandes expectativas. Toca empezar a trillar la cosecha del sorgo y con eso pues poder seguir ayudando a los agricultores aquí del municipio. Hemos apoyado aquí a los sorgueros, a los que siembran maíz, a los que plantan arroz, a los floricultores. Yo creo que, pues si seguimos dando los apoyos, pues yo creo que vamos a tener más granos, ¿no? Tanto para los humanos como para los animales, ¿no? Que realmente el sorgo lo ocupan para la engorda de becerros. ¿De qué manera contribuye este sector para la economía del municipio? Bueno, te digo, contribuye para que no dejar de sembrar, ¿verdad? Y de que la gente del campo pues
siga dedicándole su tiempo a sembrar y pues, a tener utilidad, no más que nada, ¿no? Y poder así también ellos llevar el alimento a sus animales. Gracias al trabajo coordinado que se ha venido realizando desde el inicio de la administración con las agrupaciones representativas de los hombres del campo, destacó Aguilar Palma, las mejoras para el agro local son una realidad. Serán 60 productores de sorgo de un total de 72 hectáreas dentro de los cuatro ejidos, quienes resultarán beneficiados con esta inversión al campo que en este año superará los 64 mil pesos. Así es, bueno, mientras tanto participa el alcalde Raúl Tadeo Nava en la inauguración de la sexta Expo y Foro China México de Comercio e Inversión 2017. La información y mi compañera Atenas Gabriela. El presidente municipal Raúl Tadeo Nava asistió a la inauguración de la sexta Expo y Foro China México de Comercio e Inversión 2017, que tiene como uno de sus objetivos continuar estrechando las relaciones que mantienen México-China e incrementar su intercambio comercial. De manera particular, el mandatario municipal aseguró que en Cuautla y la región oriente se trabaja para ser un polo de atracción para las empresas extranjeras y a su vez se generan las condiciones para aumentar la oferta laboral con el centro logístico que ofrece energía eléctrica, gas natural y tren de carga. La asistencia del alcalde de Cuautla a sexta Expo y Foro China México fue el resultado a la visita de una delegación cuautlense a ese país en el mes de mayo y en la que se lograron establecer vínculos con la empresa organizadora. La capital histórica de Morelos en la Expo y Foro China México 2017 será expuesta como un detonante económico y el lugar adecuado para que las empresas extranjeras inviertan y se instalen. El presidente municipal aseguró que en Cuautla se busca la generación de empleo sin la inversión extranjera. Asimismo, comentó que con la reactivación del tren de carga de Cuautla a Los Reyes La Paz y la construcción de la estación multimodal en la zona oriente, se permitirá la movilización de mercancías de alto valor y por tren a 5 puntos de la frontera con Estados Unidos, reduciendo costos en los fletes y la liberación de carreteras. Bueno, en el municipio de Jutepec, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, el alcalde Manolo Agüero Tobar, la síndica municipal Citlali Rubí Tenorio y la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Domínguez Rivera, hicieron un llamado a conjuntar esfuerzos entre la sociedad y el gobierno para erradicar por completo la violencia hacia la mujer y tener una sociedad con equidad de género e igualdad de oportunidades. En este contexto, el alcalde José Manuel Agüero Tobar afirmó que además de las acciones que emprende el gobierno amigo, todos podemos comenzar desde casa, respetando a nuestras madres, hermanas e hijos para realmente hacer un cambio de raíz. También hizo llamado a las mujeres para que se sientan seguras de que cuenta con el apoyo del gobierno municipal y pongan un alto en el caso de que sufran algún tipo de violencia. Ahí estuvieron también presentes la directora del sistema DIF, Laura Tobar Jiménez, y la secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, Iraís Ortega Zúñigas. Bueno, mientras tanto también se acordará de este caso que le expusimos de la familia que había denunciado un expediente abierto en contra del Hospital del Niño Morelense por negligencia médica. Bueno, todo parece indicar que la fiscalía está pues prácticamente deteniendo esta denuncia en contra del Hospital del Niño. La información que mi compañero Josué Guzmán. José, buenos días, adelante, te escuchamos. Bueno, este asunto es preocupante. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente nota mientras restablecemos la comunicación con Josué Guzmán? Así es. Bueno, nuevas órdenes de aprehensión contra Alejandro Vera lo mantienen pues prácticamente escondido. Vamos a escuchar lo que decían ayer en una expresión que hubo por parte de ciudadanos, también seguidores y obviamente pues amigos del rector Alejandro Vera, cuando se había anunciado que iba a haber una movilización a su favor, incluso que estaría presente, finalmente no ocurrió, pero sí integrantes de organizaciones sociales y jubilados universitarios se quedaron a la espera de que llegara Alejandro Vera. Sin embargo, pues ante la justicia oral no acudió para atender estas múltiples denuncias iniciadas en su contra por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de recursos públicos durante una concentración que se realizó en Casa Morelos, frente a Casa Morelos. Los seguidores de Vera Jiménez confirmaron que hay temor de que la autoridad universitaria y su esposa, María Elena Ávila, sean detenidos, resultado de la apertura de nuevas carpetas de investigación. Vamos a escuchar a Enrique Álvarez, consejero universitario. Escondidas algunas órdenes de aprehensión ahora por otros motivos por los cuales no tiene el amparo definitivo.
y en aras de cierta precaución para evitar una sorpresa, el rector está mandando un comunicado, un mensaje que leerá un representante directamente ante los medios y así aclarar y precisar, uno, el porqué la ausencia y dos, el que sigue. De hechos delictuosos y que lo podían detener. Y entonces los abogados de él, en la estrategia jurídica que llevan, pues ellos determinaron que no era posible hacerle correr ningún riesgo. Bueno, así de esa manera las expresiones a favor de Alejandro Vera. Mientras tanto, luego de 20 años de militar en el PRD, Lucía Mesa Guzmán anunció su incorporación al partido Morena. La diputada federal dijo que su adhesión a ese instituto político forma parte de seguir participando, de querer seguir participando como candidata bajo los colores de ese instituto. También estuvo en este anuncio, estuvo acompañada por Miguel Lucía Espejo, el empresario Raúl Iragorri, del expredista Guillermo López Rubalcaba. Mesa Guzmán dijo tener aspiraciones electorales, pero además esperará los tiempos para tomar una decisión concreta. Esto es lo que decía la diputada. Venimos de alguna manera a pues ahora sí que a unir estos esfuerzos por lo que te comenté. Todos tenemos aspiraciones, son legítimas, como bien ya lo dijo el presidente, tendremos que esperar los tiempos y si se da la oportunidad, ¿por qué no? Sí, vamos a ir. ¿Al Senado? Yo creo que tenemos oportunidad de poder ver los esquemas y los procesos y posteriormente estaremos nosotros en serio. Bueno, lo que abundó la legisladora es que en los próximos días se sumará a la bancada PT Morena en el Congreso de la Unión para seguir en este trabajo allá desde la Cámara. Y levantó polvadera, ¿no? Este anuncio oficializado ya de la incorporación de la exdiputada del PRD a Movimiento de Regeneración Nacional, es de esperarse, puesto que ha sido una figura muy importante en el escenario actual político, la figura de Lucía Mesa. Parece ser que está en la línea telefónica José Guzmán, ¿cierto? Vamos con su información en torno pues a este caso que habíamos venido denunciando de negligencia en el Hospital del Niño. Adelante, José, con tu reporte. Dulce, muy buen día. Efectivamente, desde hace más de un año, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha mantenido sin ningún avance una denuncia presentada por el señor Oliver García Hernández en contra del Hospital del Niño y del Adolescente por negligencia médica que provocó la muerte de su hija, Frida García, de 11 años de edad. García Hernández explicó que en el Hospital del Niño sufrió dos negligencias médicas. La primera, cuando llevó a su hija para que le revisaran su pie porque le había salido una bolita. En ese momento solo vendaron su pie, le recetaron pastillas para paracetamol y le recomendaron que no hiciera ninguna actividad. 3 semanas después el pie ya había hinchado y le causaba molestia a su hija, por lo que de nueva cuenta la llevó al Hospital del Niño y ahí le explicaron que ya era un cáncer y que por qué no tenía una atención desde semanas antes. La segunda negligencia pues fue cuando llevó a su hija meses después porque tenía niveles de plaquetas bajas. Y a pesar de ello, pues el banco de sangre no estaba funcionando, a pesar de que debe de funcionar las 24 horas, pues no atendieron de manera inmediata este caso. Y aún así, con el nivel de plaquetas bajas, pues anestesiaron a su hija y entró pues en una muerte cerebral. 3 días después fallece la menor. Al respecto, el señor Oliver presentó una denuncia ante la fiscalía, pero esta no ha tenido ningún avance, por lo que exigió que las autoridades revisen la carpeta y se haga justicia por la muerte de su hija. Asimismo, Oliver García pues no quiso señalar que la fiscalía esté protegiendo al Hospital del Niño por tratarse de una instancia estatal, pero dijo que ante todo esto que está ocurriendo, pareciera que fuera así. Escuchemos lo que nos comentaba Oliver García. Mi hija tenía derecho a seguir luchando. Mi hija tenía derecho a seguir su vida, ¿sí? Era una niña que llevaba primeros lugares en la escuela. Yo alzo la voz a las autoridades, al fiscal, a la procuraduría, que me hagan caso. Tiene un año parada mi averiguación y no hacen nada. El hospital se ríe de mí, ya no me dejan entrar al hospital, me prohibieron la entrada. Entonces pido a gritos que me hagan caso. Esto tiene que hacerse justicia.
¿sí? ¿Cuántos niños más hay que no sabemos? Yo porque estoy alzando la voz, y los padres que no tienen recursos, no con esto digo que tenga recursos, simplemente no voy a permitir que mi hija, que quede impune la muerte de mi hija. Es lo único que pido. De verdad, autoridades, de verdad, Secretaría de Salud, volteen a ver mi asunto. El día de ayer pues hubo un pequeño acercamiento con autoridades de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, bueno, vamos a estar dándole seguimiento a esta información para también tenerlos informados de lo que está ocurriendo con este caso. Es la información, Dulce. Gracias, Josué. Y bueno, durante este fin de semana le recordamos que hay actividad importante en Arena Teques, en Tequesquitengo, este sábado 2 de diciembre, el Festival Disonante con Malamar, Costera, Los Daniels, Siddhartha, Enjambre, Kinky, Fobia, el 2 de diciembre en Arena Teques. Es que me emocioné, sí. Quiero ir. La entrada general gratuita y preferente será de 550. Los boletos estarán en el portal www.disonante.com.mx. Gracias a Francisco Martínez vía Facebook, dice saludos en el noticiero de En Serio Noticias. Vamos a una pausa, Dulce. Regresamos. Y regresamos con Jorge Hermida aquí en el estudio. Hola amigos de Cuernavaca, Morelos, somos Miel San Marcos y queremos invitarlos para que este 17 de diciembre podamos unirnos y levantar el nombre de Jesús en el lienzo charro en el cierre de la cumbre ON. Invitamos a todo el pueblo de Dios, a todas las iglesias, pastores, para que juntos pongamos en alto el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos ahí. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. En noviembre, el CEPASE trae para ti ferias de servicios por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, conferencias, talleres y más. Martes 21 en Tlaltizapán, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Informes imen.morelos.gob.mx. Únete por una vida libre de violencia contra las mujeres y niñas. Gobierno del Estado de Morelos. Paga tu impuesto predial en Emiliano Zapata. En noviembre, 80% de descuento en recargos y 15% de descuento en predial 2018. Jubilados y pensionados, 50% de descuento en anualidad 2017 y 2018. Y 100% de descuento en recargos adamnificados. Ubícanos en carretera Zapata-Jutepec, a un costado del Oxxo de la Misión. O comunícate al teléfono 246-0627. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. Disfruta de un riquísimo cóctel de camarones o pescado a la talla, o bien saborea una revolución de mariscos o caldo de jaiba. El velero de la tía Licha, en Nueva Italia, esquina Gobernadores. Unas ricas enchiladas los domingos de bufete. Llámenos, tenemos servicio a domicilio 364-5601. El velero de la tía Licha. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. Una empresa más de Corporativos Son Pros. El Sistema Municipal DIF de Cuautla trae para ti la campaña de operación de cataratas gratuitas. Regístrate antes del 24 de noviembre en nuestras nuevas instalaciones en contraesquina del SOAPS. Cuautla, capital histórica de Morelos. Aprovecha la campaña de descuentos que el Sistema de Agua Potable de Jutepec tiene para ti. Octubre y noviembre 70, diciembre 60 y enero 50% de descuento en multas, recargos y gastos por corte. Además, realiza el pago anticipado del año 2018 con tarifa de 2017. Un gobierno amigo que apoya tu economía. Jutepec, gobierno amigo. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece piso laminado alemán desde 189 pesos masiva ya instalado. Alfombra tráfico pesado desde 185 pesos masiva ya instalada. Visítanos en Boulevard Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilias. Teléfonos 320-3006 y 320-0852. El gobierno amigo de Jutepec te invita a que aproveches la campaña de descuentos en el pago anticipado de predial 2018. 16% de descuento en noviembre, 14 en diciembre, 12 en enero, 10 en febrero y 8 en marzo. Además, un 50% de descuento para grupos vulnerables. No dejes pasar esta oportunidad. Jutepec, gobierno amigo. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias.
Regresamos aquí en Serio Noticias y mientras Israel Mariano se quita su chaleco sexy, le damos la bienvenida a Jorge Vid. Buenos ¿qué días, tal, Jorge? Me da gusto saludarte también, Israel. Delegado, buen día, delegado. Trabajo. Pues no has parado, delegado, ¿eh? ¿No? Dulce, creo que estamos trabajando con mucha coordinación con el Estado, con los municipios, con las comunidades. Pero mira, Dulce, algo importante, hubo una reunión nacional apenas, lo que es el FAIS, un seminario de buenas prácticas. Creo que lo que tenemos que hacer en nuestro Estado, que es tan plural, que hay tanta necesidad, tanta demanda, estamos trabajando mucho ahora en que hay muchos diagnósticos, Dulce. ¿Cómo aprendemos a trabajar con diagnósticos? ¿Cómo aprendemos a focalizar las necesidades? ¿Cómo aprendemos el gobierno federal, estatal, municipal, no competir cuando no hay recursos y la gente está demandando? ¿Cómo aprendemos a decir, no voy a, yo voy a atender solamente a los que me están apoyando a mí, o apoyan a mi partido, o apoyan mi causa? Yo fui. Esa es la parte que nos daña mucho en la posibilidad de generar respuestas a las personas, a las comunidades importantes. Ahí, por ejemplo, fuimos a Cuentepec, con la presidenta municipal de Temisco, con el apoyo de la Secretaría de Salud, gobierno del Estado, con nosotros mismos, y ya se inauguró un comedor comunitario en Cuentepec, donde la gran mayoría de los beneficiarios son hombres y mujeres mayores de 70 años, donde auténticamente está focalizado, revisado, diagnosticado. Hay una población que no tiene ingresos para poder comer diariamente y son nuestros adultos mayores. Y también tenemos mujeres muy jóvenes. Bueno, ahí hay un comedor comunitario, va a darle desayunos calientes, comidas calientes, vamos a generar todo para la pensión. Y son adultos nuestros que han trabajado en el campo, que han producido y que finalmente nos pusimos de acuerdo que no es a qué parte o a quiénes queremos, sino que si hay diagnósticos que cuestan tanto dinero, trabajar bajo ese marco de referencia. Vamos a ver quién tiene un peso, otro peso, otro peso, y no competir, sino complementar. También fuimos ayer a Zapata, a la ProHogar, que nos escucha, una con muchas mujeres, con muchas necesidades de bajos ingresos, donde la presidenta del DIF, María Luisa, Fernando, el presidente municipal, acá Juanita, todos están trabajando. Y al margen de los partidos, ¿por qué necesidades? Hoy vamos a Liguerón a generar otro tipo de apoyo, pero a mí me gustaría mucho que esta posibilidad de que hay la información, que hay la necesidad, y que si nos quitamos y nos despojamos de cuestiones muy personales o discrecionales, vamos a avanzar más. Hemos logrado en el Estado, en la pobreza, hasta este momento, cuando menos que ya no esté subiendo, estamos trabajando, hay indicadores, no está resuelto, pero el camino es la coordinación, y más en un estado como el nuestro, donde hay que evitar que la pobreza, los colores, los recursos, no los utilice nadie, sino que vayan focalizados. No hay otra manera. Nuestro tiene un gran número de rezagos y mucha va ligado con el tema de las presiones, de los grupos, de las discrecionalidades. Yo quiero llevar a tal parte porque es mi colonia, porque es la que me apoyó, que este es priista. Porque de ahí me van a salir más votos, ¿verdad? Y esa parte creo que a nadie le ha hecho bien. Gastamos más recursos y luego dejamos muchos temas inconclusos. De repente, esto es algo que debemos ir aprendiendo a hacerlo. Hoy encontramos, cuando vino lo del sismo, que hay actores o hay funcionarios en los gobiernos municipales que tenemos que especializar. Por ejemplo, el área de protección civil. Hoy necesitamos que las personas que en este sismo que hubo, que resultaron muchos, por ejemplo, la directora de protección civil de Temisco, una mujer joven, muy, 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 una arquitecta que dio muestras de una gran agilidad, otros no. Si ya no puedo meter en los cargos como estos tan especializados de protección civil y otros más, a amigos, a compadres, o a lo mejor ese compadre sabe de eso, pues mételo. Pero no podemos forzar porque vienen estas contingencias, hay que hacer dictámenes, hay que trabajar, y nos damos cuenta que está el presupuesto, la dirección, y la gente que está ahí no funciona. Y después, ¿qué sucede también? Esta rotación que tenemos de funcionarios, eso es la parte del servicio de carrera. Habrá que dejar las áreas donde las personas están comprometidas con su comunidad, se han especializado, y evitar estar rotando, porque las quitamos cada 3 años, y viene nuevamente el proceso de aprendizaje. En el gobierno de la República, hoy, por ejemplo, tenemos funcionarios de muchos años que ya transitaron por el gobierno del PRI, por el gobierno del PAN. Eso no es lo importante, porque son áreas especializadas. Y lo que sucede en nuestro Estado, hay que profesionalizar a las personas que están en diferentes cargos, porque esas no están sujetas más que hacer las cosas de manera correcta. Y creo que ese es un reto que tenemos hoy. Nuestro Estado va a tardar en algunos temas varios meses, quizá algunos hasta años, en el tema de hoy del sismo, la recuperación, la reconstrucción. Están llegando recursos. El presidente de la República ha venido 3 ocasiones en menos de un mes.
dejan recursos, pero si los recursos no los manejamos bien, si no los focalizamos, si no organizamos, vamos a tener muchos problemas. Nos preocupa mucho, por ejemplo, que hoy las personas que van a tener el recurso para su vivienda, algunas les va a alcanzar, otras no. Hay mucha. El tema es que lo gasten en la vivienda que no tienen. ¿Y cómo hacemos si no hay confianza y desconfianza? Y muchas personas hoy pueden, a lo mejor, toman el dinero de su vivienda para otro tipo de gastos que también son necesarios. Sí. Entonces, esa es la parte de entrenamiento de los servidores públicos, que nadie aproveche esto. Hay ejemplos como Tetela del Volcán, la presidenta municipal, Berta, que está generando todo un trabajo comunitario de organización para poder generar, allá tienen una bloquera que están adquiriendo. Todo lo que estamos haciendo hoy, no va a haber presupuesto. O también cuando existen autoridades que dicen no tengo dinero, no puedo hacer nada, y entonces también te victimizas y tampoco haces nada. Hoy tenemos que buscar sentarnos el presidente municipal, la parte del gobierno del estado, el gobierno federal, los delegados, y con mucha creatividad, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué podemos hacer con la comunidad? Y hacer cosas concretas. Eso es muy importante, Jorge, que se acerquen, porque si no van, no preguntan qué es lo que hay para los municipios, nunca va a llegar. Y hay que estar en las comunidades. Ya no podemos hacer ninguna actividad si no está involucrada la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay muchísima desconfianza. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias, gracias, Dulce, siempre. Y vamos a Liguerón. Y vamos a estar en la tarde en Alpuyeca. Vamos a estar también trabajando, atendiendo a las personas con el empleo temporal. Muchas gracias. Gracias, delegado Jorge Mido Carranza. Vamos rápidamente a una pausa. Ya volvemos. Esto es En Serio Noticias. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Miel San Marcos en Cuernavaca. Domingo 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el Lienzo Charro de Cuernavaca. Ven al cierre del cuarto año de Cumbreón y sé parte de Identidad, un pacto de vida. Venta de boletos en Cuernavaca al 777-157-3049. En Alpuyeca, Hotel Monte Carlo. Ven y dale on a tu identidad. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece piso laminado alemán desde 189 pesos masiva ya instalado. Alfombra tráfico pesado desde 185 pesos masiva ya instalada. Visítanos en Boulevard Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilias. Teléfonos 320-3006 y 320-0852. Instituto Octavio Fullado, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, esquina con Guanajuato, Colonia Quintas Marta, con teléfono 318-0129, pone a su disposición los departamentos de primaria y secundaria. La escuela secundaria inicia sus labores a las 8 de la mañana a las 2 y media de la tarde y la primaria de las 8 a la 1:30. Podemos hacer un horario extensivo para las madres que trabajan sin costo extra. Las cuotas son módicas y los grupos son reducidos. Aprovecha la campaña de descuentos que el Sistema de Agua Potable de Jiutepec tiene para ti. Octubre y noviembre 70, diciembre 60 y enero 50% de descuento en multas, recargos y gastos por corte. Además, realiza el pago anticipado del año 2018 con tarifa de 2017. Un gobierno amigo que apoya tu economía. Jiutepec, gobierno amigo. Paga tu impuesto predial en Emiliano Zapata. En noviembre, 80% de descuento en recargos y 15% de descuento en predial 2018. Jubilados y pensionados, 50% de descuento en anualidad 2017 y 2018. Y 100% de descuento en recargos a damnificados. Ubícanos en carretera Zapata-Jutepec, a un costado del Oxxo de la Misión. O comunícate al teléfono 246-0627. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. El gobierno de la capital histórica de Morelos invita a los cuautlenses al primer Festival del Arroz y la Caña 2017, del 2 al 10 de diciembre, en el Teatro Narciso Mendoza, dentro de la estrategia de Cuautla Brilla. Cuautla, capital histórica de Morelos. Disfruta de un riquísimo cóctel de camarones o pescado a la talla, o bien sabore una revolución de mariscos o caldo de jaiba. El velero de la tía Licha en Nueva Italia, esquina Gobernadores. Unas ricas enchiladas los domingos de bufete. Llámenos, tenemos servicio a domicilio 364-5601. El velero de la tía Licha. Festival Disonante. Malamar, Costera, Los Daniels, Siddhartha, Enjambre, Kinky y Fobia. Sábado 2 de diciembre, Arena Teques, Tequesquitengo, Morelos. Disonante.com.mx. Unidos por Morelos.
En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Todos los deportes con Nacho Cortés en Serio Noticias. Ya regresamos en Serio Noticias y damos pie a la información con Ignacio Cortés Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dulce? Buenos días, auditorio, buenos días a todos. Pues resulta de que ayer el Morelia iba ganando 1-0 y al final pierde 2-1 con el Toluca en el juego de ida, ¿verdad? Y luego el empate a 1, León iba ganando y al final Tigres 1-1. Lo más seguro es que los Tigres califiquen. Morelia y Toluca están muy parejos. Y en lo que es la segunda división, en realidad, aunque le llaman Liga de Ascenso, ¿verdad? Pues ahí el equipo de Alebrijes gana por 1-0 a los Toros del Celaya. En el partido anterior, ¿verdad? Le ganó al Corachivas, le ganó por 3-1. Pero Celaya no es Corachivas y la diferencia solamente es de un gol. Ahí lo más seguro es que salga adelante este equipo del Celaya. Y en el otro juego, también de la misma divisional, ahí hubo empate a 2. Ahí el Tampico Madero iba perdiendo y al final gana, pero al final termina empatado, ¿verdad? Con los Bravos de Ciudad Juárez. La revancha va a ser en Ciudad Juárez. A ver qué es lo que sucede sobre esto. La noticia más delicada es que existe la posibilidad de que terminen las Olimpiadas. Esto es, los Juegos de Rostro son los Juegos Olímpicos, es lo nombre correcto. Las Olimpiadas son las que se hacen año con año para los niños y para los jóvenes, porque al señor Castillo no le alcanza el dinero. Entonces lo más fácil para él es cortar a los niños y cortar a los jóvenes y que no haya Olimpiadas. Si este año nos iban a hacer, nomás que Jalisco dijo, yo me hago cargo de ello, quieren eliminar lo que es hacer una sola categoría y quieren eliminar los juegos de conjunto. Imagínense todo lo que puede traer eso. Los grandes medallistas que hemos tenido en los últimos años de México en los Juegos Olímpicos han surgido de Olimpiadas. Si la cortan, allá el señor Castillo, pero no será más que uno más de los errores más graves que han tenido este régimen gubernamental priista, ¿verdad? En complicidad con los estados, porque si los estados no protestan, entre ellos Morelos, también serán ellos culpables de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias y como siempre ya sabe, óigalo aquí, después en cualquier parte. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a Nacho Cortés Morales y tenemos ya en el estudio la presencia del doctor, de nuestro pediatip. De nuestro doctor de cabecera, Juan Pablo. Jueves de pediatips, buenos días. Oiga, preguntarle sobre el cáncer de niños, los niños. Sí. Tenemos un caso aquí en Serio Noticias. Lo he escuchado en varios medios de comunicación, entre dudas. Ellos este prestigiado, creo que aquí se detonó el asunto. Así es. Bueno, pero nos trae la atención a algo que es muy importante en los niños, que es el cáncer. Generalmente la población, inclusive los médicos de primer contacto, tienen la idea de que el cáncer pues es de un ancianito, de los viejitos, es una enfermedad propia de los personas de edad avanzada. Sin embargo, los niños también tienen cáncer y la incidencia de cáncer en los niños es sumamente importante y con otro fenómeno desconocido que está al alza. Cada año hay más casos de cáncer en los niños. Y que en este caso, en donde la doctora revisa al niño, a la niña que se cayó, detecta una bolita y nada más la venda y la manda a casa con antibióticos. Bueno, es difícil expresar una opinión técnica, sin embargo, en la medicina hay algo que se llaman distractores clínicos. Yo creo que esta pequeñita, tiempo atrás, ya tenía algunas molestias, aunque cabe también la posibilidad, hay cánceres silenciosos, no dan síntomas, están ahí dormiditos y de repente hay algo que ocasiona el descubrir el fenómeno. Deben saber que los osteosarcomas son tumores malignos, muy agresivos, con alto grado de malignidad, y generalmente en la parte final del hueso largo, del fémur, o la parte superior de otro hueso largo, que es la tibia. ¿Se acuerdan? En la pierna tenemos dos huesos, la tibia y el peroné. En el peroné es muy raro, pero en la tibia es muy frecuente. Pero el sitio número uno de cáncer en los niños de los huesos está en la parte final del hueso largo del fémur. La principal manifestación es dolor en este sitio. Si ese dolor dura más de 2 semanas
y está en forma persistente indicándonos que ahí hay algo que tenemos que estudiar, tenemos que pensar en que pueda ser un tumor maligno. ¿Cómo detectar a tiempo el cáncer en los niños, doctor? Bueno, quisiera retomar un poquito las causas 1, 2 y 3 de cáncer. Ya dijimos, el cáncer no es exclusivo de viejitos. Uh-huh. En los niños hay muchos tumores malignos. El número uno es la leucemia, o lo que le llama la gente cáncer en la sangre. La pista principal es una fiebre persistente que no se controla, que no se quita. Hacemos un examen de biometría hemática y encontramos o los glóbulos blancos muy alterados, por arriba el valor normal es de 5 a 10 mil en términos generales, vemos niños con 40 mil o 50 mil glóbulos blancos. Pero un fenómeno a la inversa, o sea, glóbulos blancos muy poquitos también puede suceder, porque la medicina es algo muy complejo, es algo que en donde las matemáticas fallan, 2 más 2 no son 4 en medicina, es algo muy, muy complicado, muy difícil. El cáncer número 2 son los tumores del sistema nervioso central. Vamos a ir a la cabecita de los niños. ¿Cuál es la principal pista? Le duele la cabeza al niño, pero también se acompaña de vómito, es muy importante. Son 3 pistas: dolor de cabeza persistente, vómito sin causa aparente, y en el fondo de ojo vamos a investigar, y si ya si nos toca a nosotros, una inflamación de la papila, que es la parte de atrás del ojito. Entonces esas 3 pistas obligan a pensar en cáncer del sistema nervioso central. Y la causa número 3 de cáncer es los linfomas. Aquí la principal pista clínica que los papás tienen que tener mucho cuidado, y los médicos de primer contacto también, es cualquier bolita en el cuello que crezca en forma inexplicable, en forma lenta. Otra cosa, que el cáncer no duele, no duele. Entonces es muy difícil el diagnóstico, pero tenemos que hacer rápidamente unas biopsias y podemos llegar al diagnóstico. Y todo esto se detecta con el contacto cotidiano con los hijos, la importancia de acariciarlos, de revisar su cuerpecito, claro, de preguntar cómo estás, cómo vives, ¿no? No confiarse. Exactamente. Ya dijimos 3 pistas importantes: no confiarse y pensar en la posibilidad de algo fuera de lo habitual o atípico, es las claves para hacer un diagnóstico pronto y oportuno. Y lo más importante, acudir con los especialistas. ¿En dónde lo encontramos, doctor? Ah, correcto. Mi oficina está en la avenida Morelos Sur, 114. Es un lugar que se llama Plaza Las Palmas, en el sur de la ciudad, y el teléfono de contacto es 312-4550. Pues ahí está nuestro Pediatips en esta semana. El asunto del cáncer en los niños es algo muy sensible, que debemos de estar muy atentos como padres y vigilantes de ellos. Gracias, doctor. Muy buen día. Y bueno, con esta información ya nos vamos. Agradecemos la interacción que usted tiene con nosotros a través de las redes sociales. Agradecemos a Jorge Dada, excelente día. Tania Lozano nos saluda igualmente. A Idilfonso Esquivel Salgado, saludos desde el Antonio Barona. Agradecemos que usted esté en contacto con nosotros a través de las redes sociales y a través de YouTube, desde luego por la señal de La Mexicana. A nombre de Israel Mariano, que se tuvo que hacer una cuestión informativa, de don Alberto Mojica, soy Dulce Maya. Le agradezco también el apoyo a nuestros compañeros en producción, a Atenas Gabriela, a Víctor Osorio. Y recuerde pues que usted tiene una cita mañana con todos nosotros, los que tenemos pasión por informar. Buenos días. El compromiso, la pasión, el profesionalismo de informar con toda la verdad, de informar en serio. En Serio Noticias, con la dirección de Alberto Mojica Nava. En Serio Noticias, una producción de Grupo Somprosa, todos los derechos reservados.